Bienvenidos a uno de los videos que más nos han pedido de que estamos acá en YouTube, que es recorrer las bibliotecas del castillo. Acompáñenme que vamos a ver qué libros hay en estas estanterías, les voy a mostrar cómo están ordenados, de qué manera, por qué lo hago de esa forma y además, de paso, ir recomendándoles quizás los que sean mis favoritos o que más me hayan gustado. Así que dale, acompáñame que comenzamos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos al Castillo de los Libros. Yo soy Franco Fernández y hoy en un video especial, sin dudas una de las cosas que más nos han pedido que es que mostremos qué libros tenemos acá en nuestros estantes, en nuestra biblioteca. Así que vamos a comenzar hoy con este primer video que va a tener que tener algunas partes. No lo vamos a poder hacer todo de una porque si no sería un video larguísimo, que es recorrer y ver las novelas que tenemos. Y vamos a comenzar por acá. Y quisiera que ustedes traten de darse cuenta qué criterio utilizamos para ordenar las novelas. A ver, primero se habrán dado cuenta, pusimos todas las novelas juntas. Y eso es un criterio bibliotecológico, si se quiere. Para una mayor organización nuestra y para poder encontrarla más fácil. Y además, porque es uno de los géneros que más nos gusta, tenemos todas las novelas acá unidas. Y vamos a comenzar por acá. Fíjense. La primera que hay es de Alcoba, Laura Alcoba, La casa de los conejos, una novela situada en la década del 70 en la Argentina, como este de Eugenia Almeida, El colectivo también, ambos de Edasa, novelas que han sido premiadas, que han tenido un gran recorrido, como estas, fíjense. El cofre perdido, una aventura de Bruno Risi, esto es de Graciela Malfi. Este libro ha tenido su reseña en el mes de diciembre, estuvimos hablando de él en el Brawap, como Kumiko, una gran historia también para descubrir. Graciela, que siempre anda ahí publicando con sus trabajos, en este caso editado por Milena Cacerola. Vamos a otra cosa completamente distinta y bizarra, esto es Leonidas Andreyev. Seguro ya por su nombre se darán cuenta que es ruso, este señor, que escribió esta novela llamada Judas Iscariote. Podríamos decirle que es una novela histórica, porque lo que hace es recrear los últimos días de Judas, luego de la traición a Cristo, qué fue sus días, por qué actuó así, entretenida, entre todo. Vale la pena, cortita y vale. Acá tenemos 4 tomos de Las Mil y Una Noches. Esto editado por el Ministerio de Educación, en algún momento me lo regalaron a mí como profesor. Son 4 tomos que contiene todos los relatos completos. Unas ediciones bellísimas, bellísimas. Como podrán ver, muy extensas, con cada una de las noches, con cada una de las historias que iba contando Sherazade. La verdad que una de las grandes perlas que hay en esta colección que tenemos en la biblioteca. Y de paso te pregunto, vos, ¿cómo ordenás los libros en tus estantes, en tus bibliotecas, en tu librero? ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Librero, biblioteca? Bueno, contanos cómo lo tenés ordenado. Acá ves que, por ejemplo, los tenemos por género, que esto es novela, pero más allá tenemos los estantes de poesía, los de cuentos, los de historia, los de sociales, los de música, en fin, tratamos de hacerlo por género. Contanos vos, ¿de qué manera los organizás estos libros, tus libros en la biblioteca? Acá, a ver si ya te diste cuenta de qué manera dentro de las novelas ya nosotros las tenemos organizadas. Seguimos acá. Esto es Los Caballeros del Rey Arturo, una novela de esta hermosa editorial, de estas hermosas ediciones que era la colección Robin Hood de la editorial Acme. Fíjense qué bien conservado que está, más allá de los años, porque es de las ediciones viejas, no de las nuevas. Vamos a seguir acá. Tenemos La vida nueva de Dante. En verdad, no sé si es una novela. Estos son libritos que editaba Página 12, que venían con el diario, con un diario de Argentina, Biblioteca Página 12. Y realmente no sé cómo llegó a mis manos. Lo he encontrado, creo que en una vuelta que me encontré muchos libros tirados estaba este y lo guardé porque me llamó la atención. Este lo compré, pero nunca lo leí. Lo compré como usado en una tienda de saldos, de libros usados. Me gustó el título, El camaleón sobre la alfombra, una novela de acá, fíjense, de editorial Plaza y Janés, de Armas Marcelo. Realmente no conozco al autor ni el libro, pero me gustó la portada y me gustó el título.
y lo compré en su momento, pero no sé bien de qué se trata. Este también me llegó como regalo en su momento por ser profesor, por el ministerio. Y esto es de Isaac Asimov, Yo Robot. Acá un gran libro, realmente les mentiría si les digo de qué se trata, pero sé que es un gran libro que todavía tengo pendiente. Y de paso te pregunto si vos tendrás libros pendientes en tu biblioteca. Acá hay muchos que todavía no hemos leído, pero que en algún momento sabemos que van a ser leídos. Fíjense esta gran novela acá. Jorge Asís, escritor argentino. Flores robadas en los jardines de Chacarita, de Editorial Lozada. Una de las grandes novelas, diría yo, de los últimos 50 años en la Argentina. Ya un clásico, ¿por qué no? Como es Flores robadas en los jardines de Chacarita, de Jorge Asís. Me estoy dando cuenta que este video se está haciendo muy largo, por eso les digo, si quieren que haya una segunda parte, porque en un solo video no lo vamos a poder mostrar, déjenos acá abajo en los comentarios. ¿Quieren que haya segunda parte de este video? Sí, no, por ahí les aburre esta temática, les aburre la forma, la manera. Bueno, díganmelo en los comentarios, si no pasamos a otra cosa, pero si quieren que siga mostrando todas las novelas que hay, déjenos acá abajo en los comentarios. Dale, Franco, metele segunda parte, que vamos a continuar con este recorrido de nuestra biblioteca, hoy solamente acá en la sección de novelas. Otro clásico, en este caso del boom latinoamericano, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, también una gran narrativa. Este es uno de esos libros que mucha gente siempre está recomendando, el guatemalteco, sobre todo cuando se habla del boom latinoamericano, es un imprescindible. Bueno, estos que están acá realmente no los leí, pero están entre mis libros favoritos, porque han ido llegando de distintas maneras y siempre me gusta tenerlos. Algunos de regalos, por ejemplo, estos dos me los regaló una chica alumna hace algunos años en Gorostiaga, en una localidad que yo trabajaba, Valentina, se llama ella. Hace muchísimos años no la veo, pero me acuerdo que me los regaló y me dijo, a vos te van a gustar estos libros, y los guardé. Intenté empezar a leer Papá Goliot, llegué hasta más de la mitad, me aburrí un poco. Y después estos me gustó porque, bueno, por más allá de, miren, estos se repiten, pero me gustó la tapa también, me los han regalado, los he ido encontrando, comprando muy baratos, como El Hijo Maldito acá. Y bueno, como un... como para tenerlos en realidad. Yo no sé si realmente los volveré a leer, quizás sí en algún momento, pero está bueno tenerlos, son libros que está lindo tenerlos. Este lo compré también en una tienda de saldos, Hitler, de Gabriel Báñez, de Editorial Ediciones La Comuna. Realmente no lo leí todavía, lo comencé a leer en algún momento en unas vacaciones, me gustó, me llamó la atención, pero hasta ahí llegué, quizás algún día lo retome. Este sí lo leí y fue un libro que me ha hecho llorar a mares. Es El infierno de los vivos, de Alicia Barberis, de Coligüe, que además tiene, miren, miren qué belleza esto. Está firmado por ella, dice, para Franco, para que esta historia siga viajando desde su nueva biblioteca. Con mucho cariño, en mayo del 2015 me lo firmó la autora, a la que le tengo mucho aprecio, aunque no la conozca, solamente la vi esa vez. Pero sus libros me han llegado muy profundo. En este caso, la historia de un abuso sexual a una menor. Que esta edición además viene con un trabajo como con actividades para realizar en las aulas de las escuelas. Fíjense acá, como para seguir y trabajarlo con adolescentes y chicos. Realmente muy fuerte la historia, pero muy, muy, muy buena. Y como les decía, en realidad una biblioteca es un proyecto. Siempre es ir soñando con que uno va a leer estos libros, con que los va a conocer. No todos los que están acá los hemos leído. Muchos de ellos están esperando, permanecen acá, tranquilos. Otros están por irse porque en algún momento llega alguien que nos dice, che, por ahí que hablando conmigo, che, este libro me gusta, está bueno. Y yo agarro y le digo, bueno, llévatelo, quédatelo, siempre hacemos eso, porque no se trata por ahí, es lindo tener libros, sobre todo cuando uno ya tiene muchos, que cumplió ese sueño de tener muchos libros, como me pasaba a mí, que cuando tenía 16, 17, 18 años soñaba con tener esta biblioteca con muchísimos libros, pero una vez que la lográs tener con muchos volúmenes, está bueno esto de hacerlos recircular, de que si ya los leíste y que sabes que no te van a gustar, o libros que por alguna razón te parece que están acá y que no van a volver a ser leídos por vos, y que no tengan un aprecio particular, está bueno hacerlos recircular. Y si te gustaron también, porque es una muestra de afecto hacia alguien que por ahí, estando acá, ya sabes que no lo vas a volver a leer,
y dáselo a otro que otro lo va a disfrutar. Espero que ya se hayan dado cuenta de que nuestro secreto es que lo ordenamos por orden alfabético de apellidos de los autores. Arrancamos con la A, que en este caso era la Almeida, no, ¿quién era? Alcoba, Almeida, y ahora vamos por la B recién. Fíjense que recién vamos por la B y tenemos que llegar hacia allá abajo. Así que bueno, les repito, si quieren que hagamos una segunda parte, nos dicen, Franco, dale, vamos a hacer una segunda parte. Mientras tanto, seguimos acá con Bioy Casares. Otra de Bioy que tengo es El sueño de los héroes. Vamos acá con, bueno, un gran clásico, de Crónicas Marcianas, Ray Bradbury. ¿Qué decir? Yo no sé si esto realmente será una novela, realmente no sé si esto es una novela, pero me pareció que estaba bueno para que estas crónicas se incluyan acá. No sabía si ponerlo en cuento, novelas en su momento, y dije, no hay nada de Bradbury acá, que el maestro se encuentra acá. Bueno, palabra mayor para muchos, es la trilogía de La saga de los confines de Liliana Bodoc. Esta es una edición especial del Ministerio de Educación también. En su momento, les cuento cómo fue esto. En su momento, año 2014, 2015, el Ministerio de Educación hizo una larga y una extensa tirada de libros y donaban a escuelas, a centros culturales, donaban a centros educativos y también a los museos. Y bueno, yo me acerqué hacia el museo de aquel entonces, escribí una carta, comenté que soy bibliotecario, que tengo el proyecto de fundar mi propia biblioteca, y como hoy en día un poco lo estoy haciendo, y saben, es que estos libros siempre están dando vuelta en casas de amigos, de conocidos, de familiares, de gente que tiene ganas de leer, hoy en día con ustedes a través del canal. Y así fue como escribí una carta y me regalaron un lotecito de algunos libros que por supuesto conservo y son los que siempre estoy prestando, como esto de Liliana Bodoc, que ya han sido leídos por muchas personas, porque, bueno, saben, les he contado en otros videos que soy bibliotecario y me encanta este trabajo de prestar libros y que la lectura vaya dando vueltas por todos lados. Y más si es de gente como Liliana Bodoc, como acá, como cuando San Pedro viaja a un tren, un libro que es hermoso porque además, esto no solo parecería un libro para chicos esto, pero si ustedes lo ven y lo leen, se van a dar cuenta que es para chicos, grandes, medianos, bajitos, altos, con unas ilustraciones preciosas, preciosas. Así que, genial Liliana, con quien siempre vamos a hablar con mucho cariño, como este. Otra perla. Perla porque además es una edición pirata de la literatura nazi en América de Roberto Bolaño. ¿Qué decir de este libro? Se puede hablar un montón de... Esto es como si fuera, fíjense, como si fuera un diccionario, y acá sería como biografías de escritores nazis que vivieron en Argentina, y va inventando historias de personas no reales que fueron escritores que en Sudamérica vivían en la época del nazismo. La verdad no tiene desperdicio, no tiene, esto es literatura de alto vuelo, diría yo, de literatura pesada, pero pesada bien. Si un día quieren leer un libro importante del mundo, acá está bueno, ese es un gran libro, muy delirante, o sea, es impresionante. Bueno, Estrella Distante, otra gran novela de Bolaño, la leí hace muchos años, situada en la época de la dictadura. Ahora no lo recuerdo exactamente el argumento, pero me acuerdo que en su momento me gustó mucho. Pochocleros, Juan Bolea. Esto los compré también en un remate, dos mangos. El manager y el gobernador. Recuerdo haber leído El manager, la historia de la persona que quería llevar a tocar a España a Michael Jackson y organizaba el concierto. Así, está bien. Pochoclera para leer un fin de semana de verano. Bueno, fíjense. La naranja mecánica de Anthony Burgess, dedicada, fíjense acá. Para mi hermano, primo, que siempre me ayudó a crecer como persona. Te quiero mucho, Maggie. Miren, qué lindo recuerdo acá esto. No recordaba. De agosto del 2010. O sea, recordaba que estaba firmado, pero no recordaba las palabras. ¿Qué decir de Naranja Mecánica? Más vale hablemos de este, Jesús de Nazaret. Otro librazo de Anthony Burgess. Esto fue planeado como guión para una película y sin embargo después se editó como libro y es la vida del Jesús como persona, del Jesús persona. Así que impresionante de Burgess. ¿Ya pusieron en los comentarios cómo tienen ordenados ustedes los libros? Bueno, ya que está, coméntenme, ¿cuáles tienen de estos? ¿Cuáles leyeron? ¿Alguno de todo esto quizás
conocían, desconocían. Bueno, cuéntenos acá abajo cuáles tienen, cuáles han leído. Y de paso nos hacen alguna crítica. Che, mirá ahí, fíjate que al lado de la B está la P, por ahí se nos pasa. Ayúdenos a organizar. Después tenemos mucho más para seguir mostrando cómo son todos estos, pero hoy la primera parte. Y si ustedes quieren, nos dicen acá abajo y hacemos una segunda. Toda biblioteca tiene que tener guardianes. Acá, estos son los nuestros. Son duendes que los verán. En los videos siempre aparecen estos muchachos. Y este zapote que está ahí descansando. Mariano. Acá lo vemos. Mariano se llama ese duende. Acá este zapote. El almuerzo desnudo de Burroughs. Ya lo saben porque en algún momento hice un libro, un video sobre los 5 libros que nunca terminé de leer. Y fíjense qué casualidad que quedaron juntos. Carroll. Alicia a través del espejo con Burroughs, que son dos libros que nunca terminé de leer, pero el de Alicia lo estoy leyendo ahora, así que dentro de poco quizás lo saque de esa lista. Este no lo leí, fue de los que me regalaron en su momento, como les contaba. El camino de Ulectra, de Martín Casariego Córdoba, no lo leí, así que no puedo hablar de él. Este sí lo leí y tiene un video que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Acá arriba se los dejo, ven. Hicimos un video hablando de este libro específicamente, así que no voy a hablar mucho. Si quieren saber, vayan a ver el video. Ernesto Castro, no sé cómo llegó este libro acá, no sé ni tampoco de qué se trata, pero me gusta. Fíjense, tapa gruesa, está bueno. Este, fíjense este. Este libro que está acá, este libro, era de Gustavo. Gustavo, si estás viendo este video, vos sabés que en un momento te presté un libro, ya sabes cuál, y... este está de rehén, porque claro, acá hay algunos que están de rehenes, están secuestrados. Por ejemplo, este libro está acá porque Gustavo me lo prestó después de que yo le presté un libro y no me lo devolvió. Y yo sé que ese libro, no sé, quizás nunca más vuelva. Entonces este está acá como botín de guerra. Si en algún momento vuelve, este libro vuelve a vos, Gustavo, El negocio de la fe. Reportaje novelado, trata sobre las historias de las sectas de religiones muy cerradas. Así que... ¿sabes? Si querés que vuelva, tenés que devolverme el que yo te presté. Bueno, este también fue un regalo de Valentina, que les decía hoy. Valentina de Gorostiaga, que vaya a saber dónde estará Valentina ahora. Pero era una alumna mía que me regaló estos 4 libros, que son, notarán, las mismas ediciones de estos, de Balzac. Bueno, son 4 tomos de el Quijote. Una letrita que... ¡ay, mamita! Hay que leerla esta letrita. Pero acá está. Acá tenemos el Quijote. Tiene que estar en todas las bibliotecas. Como este. Novelas ejemplares. También un regalo de alguna tía. Y que dijimos... no, vamos a agarrarlo. Los quedamos como estos dos. La gitanilla. También llegaron así como... y nos queda lo último. Los últimos 2 libros. Novelas que todavía me las debo. Este me lo debo, que es de Raymond Chandler, Asesino en la lluvia, una hermosa edición de Bruguera. Y me queda este acá de, ya te digo, lo vamos a sacar, una edición, una, no sé, más o menos esta edición de Chekhov, Propuesta matrimonial, no sé, revista 7 días, no sé. No sé ni cómo llegó esto tampoco, de algún momento me lo han comprado, no sé. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Te dejo acá al lado más videos para que sigas viendo. Otros recorridos de otros libros. Así que quédate viendo El castillo, dale. Fíjate acá al lado, te dejo otros videos. Gracias por llegar hasta el final. Dejalo en los comentarios y no olvides decirte, suscribite. Dale. Antes de ver estos videos que te dejé acá, anda y suscribite al Castillo de los Libros que tenés para entretenerte.